Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, un gusto tenerlos por acá, como cada jueves. Como ya les mencioné en el podcast, les recuerdo nuevamente el evento de Guadalajara. Se va a posponer por toda esta situación del COVID, y hasta que no estén las condiciones ideales, no se podrá echar hacia adelante. Pero bueno, en este programa vamos a revisar a todos los agentes libres que nos restan en diferentes posiciones. Ya vimos la línea ofensiva, ya vimos al perímetro, que son las líneas que más nos preocupan. Pero hay muchísimos más agentes libres en toda la NFL, y vamos a revisar algunos de ellos, que tal vez podrían llegar a los 49 si nos acomodamos en las finanzas. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram para estar más en contacto. Y ya saben que todos mis podcasts de los lunes también los subo en iVoox y en Spotify. Así que comenzamos. ¡Go Niners! Estamos ya a prácticamente dos semanas del banderazo inicial para la agencia libre. Este 15 de marzo empieza el periodo de negociación legal entre agentes libres sin restricciones, representantes y equipos, y podrán anunciar oficialmente los nuevos contratos a partir de las 4 p.m. del 17 de marzo. Entonces sabremos qué coaches encontraron las piezas que buscaban, y si es que encontraron las respuestas a las preguntas que les dejó el 2020. Los gerentes generales tendrán que volverse una especie de inversionistas en la bolsa de valores, y los fanáticos cruzaremos los dedos con la esperanza de que llegue a nuestro equipo ese jugador que necesitamos, esa pieza o eslabón que nos hacía falta para dar un paso adelante en 2021 en la búsqueda del éxito y conseguir regresar al juego grande. En el caso de los 49, no solo es buscar algo de talento, pues además de ser un tema complicado por las economías y todo el tema del tope salarial, lo más importante en esta próxima agencia libre para nuestro equipo es cruzar los dedos, ya no tanto para traer esa mediática contratación, sino para no perder el talento con el que contamos actualmente. Pero entremos de lleno y hagamos una revisión de los agentes libres disponibles en el resto de las posiciones. Pues si han seguido el canal en lo que va del offseason, ya vimos a los quarterbacks, a la línea ofensiva y al perímetro, que son desde mi punto de vista las unidades que nos generan más interrogantes, pero uno nunca sabe qué nuevo as bajo la manga podría sacar la directiva de San Francisco y qué sorpresas nos podrían tener guardada en este free agency de la NFL. Posiciones como receptores, corredores, línea defensiva o alas cerradas podrían ser fortalecidas con jugadores que nos vamos a dar la tarea de revisar equipo por equipo en esta tercera y última parte del análisis de agentes libres para la temporada 2020-2021, y nos centraremos en los jugadores que considero más llamativos de cada franquicia. Patriotas: James White, Rex Burkhead y Cam Newton. Cam Newton ha sido muy mencionado por diversos analistas como un posible prospecto en San Francisco ante la situación de Jimmy Garoppolo. Sin embargo, creo que Newton ya está en el declive de su carrera, y quien me llama la atención es James White, de 29 años, un corredor que tuvo un flojo 2020 con solo 375 yardas. Me parece que White podría funcionar en San Francisco junto a Mostert y pelearle el segundo puesto a Wilson. Pues recordemos que ante la inminente salida de McKinnon y la probable también salida de Coleman, faltará profundidad en la posición. Por ahí anda Hasty y tal vez algún corredor vía draft o undrafted, pero White es una opción. Sin embargo, pagarle 4 millones por una temporada no es una opción en este momento para los 49. Delfines: Ryan Fitzpatrick y Matt Breida. Ambas opciones suenan tentadoras y a la vez descabelladas. Por un lado Fitzpatrick, con partidos completamente espectaculares y otros de pena ajena. Y un viejo conocido como Matt Breida vendría a intentar un segundo chance en San Francisco. El problema con ambos es que Fitzmagic está por encima de los 6 millones por temporada, y eso para un quarterback suplente es demasiado. Y Breida está arriba de los 6 millones, y en ese sentido Wilson y Hasty nos salen mucho más baratos. Bills: Tyler Kroft. Solo por no dejar, pues Kroft es un ala cerrada sólido en el ataque de los Bills, pero con un valor arriba de los 6 millones no hay forma de buscarlo, ni siquiera necesidad. Kittle es nuestro ala cerrada por muchos años, y en todo caso volver a firmar a Jordan Reed es mucho mejor opción. Jets: Rashad Perryman, Joe Flacco y Frank Gore. Ya sé, ya sé. Yo también amaría ver a Gore una vez más con el rojo y dorado. La rentabilidad de Gore es innegable, pues aunque ya no tiene las piernas de hace 10 años, sigue siendo un corredor que genera yardas temporada tras temporada y en equipos de medio pelo. Pero Gore en San Francisco, además de inyectar amor por la camiseta, podría ser el líder que necesita el equipo en el casillero. Estoy seguro que Frank daría todo en el terreno de juego. Además, el histórico 21 podría jugar por tan solo un poco más de $1 millón en San Francisco. ¿Ustedes lo traerían?
Acereros, Bud Dupree y Juju Smith-Schuster. Imaginar a Dupree en el cuerpo de linebackers de San Francisco sería bestial, pero por sistema y por dinero es imposible, pues Pittsburgh le pagó más de 15 millones en 2020, pero Smith-Schuster sí podría ser una opción, pues termina su contrato de novato con los acereros y Pittsburgh tiene grandes problemas financieros, pues están 30 millones por debajo del tope salarial. El problema con Schuster es que se le calcula un valor por encima de los 15 millones para este 2021. Seguramente los Steelers no lo podrán retener, pero veo complicada una eventual llegada a San Francisco, de donde por cierto es nativo. Cafés, Oliver Vernon y Andrew Sendejo. Sendejo es un safety strong que se me fue hace 8 días y su costo no es tan alto, pues sería por debajo de los 3 millones de dólares por un año. El problema es que tiene 34 años ya y es lo mismo con Vernon, un linebacker de 31 años. Ya no son tan rentables y no son prioridades en San Francisco. Bengalíes, AJ Green y John Ross. Receptores abiertos, uno muy caro y el otro más o menos. Traer a Green son más de 18 millones y Ross por ahí de 5. En cualquier caso, es dinero que no está tan sencillo para San Francisco. Sin embargo, Ross le daría mucha profundidad al departamento. Cuervos, Robert Griffin III, Mark Ingram y Dez Bryant. Hablando de quarterbacks, ahí está Griffin, pero no llegará. Shanahan nunca lo quiso en Washington y no lo traerá. Ingram me parece un cáncer en el casillero, además de muchas lesiones. Y Dez Bryant podría ser, pero ya es muy grande, aunque barato. Apenas un poco más de $1 millón. Jaguares, DJ Hayden, Avery Jones y Mike Glennon. Hablando de suplentes para quarterback a bajo costo, está Glennon, quien sería una opción por debajo de los $2 millones, pero Hayden a sus 31 años y con un costo de 6 millones suena realmente tentador. Otros, Jacoby Brissett y T.Y. Hilton. Ambos podrían funcionar en San Francisco. Brissett como suplente sería muy caro, pues estima un valor por ahí de los 15 millones por temporada, pero dejando ir a Garoppolo costaría la mitad como titular. Sin embargo, no creo que sea la respuesta para los 49. Y T.Y. Hilton ni de broma llega con un costo de 13 millones por temporada. Tejanos. Los Cardenales ya se llevaron a J.J. Watt y realmente no veo nada tentador para traer a San Francisco, porque Deshaun Watson es tema que no entra en la agencia libre. Titanes, Jadeveon Clowney, Corey Davis y Stephen Gostkowski. Jadeveon está lejos, muy lejos de nuestros radares. Gostkowski no es necesario, pero Corey Davis sí que es un atractivo. A sus 26 años es un receptor que volvería monstruoso el cuerpo de wide receivers de San Francisco, pero los casi 10 millones que vale no nos alcanza ni de broma. Broncos, Von Miller, AJ Boch y Philip Lindsay. Miller es carísimo y no llegará, pues está casi en 20 millones. Boye se me fue también la semana pasada, pero es una buena opción, solo que son 14 millones. Pero Philip Lindsay me gusta y mucho, para darle profundidad al cuerpo de corredores. Pero Denver tiene dinero y seguramente le dará un muy buen contrato multianual, pues termina su contrato de novato, además de ser un agente libre restringido. Así que no, no veo a nadie de Denver llegando a San Francisco. Cargadores, Melvin Ingram y Hunter Henry. Linebacker y ala cerrada, caros y en posiciones que no son prioridad en San Francisco. Así que no, ninguno tampoco de los cargadores pisará la bahía. Jefes, Sammy Watkins, Le'Veon Bell y Darrell Williams. Bell y Williams serían opciones muy baratas para darle profundidad al departamento de corredores, pero yo le pondría muchas ganas a intentar traer a Sammy Watkins. Y es que debo decir que yo soy fan de Watkins desde el colegial. En aquel 2014 cuando lo tomaron los Bills me dio mucho coraje, y más después verlo con los Rams. Pero para acabar de rematar en el Super Bowl cuando quemó a Sherman, solo pude decir, no puede ser. Sin embargo, más vale tarde que nunca. Watkins tiene un historial de lesiones preocupante, pero aún tiene 28 años y su costo estaría por ahí de los 9 millones en 2021. Siempre quise verlo vestir el rojo y dorado y pues bueno, se vale soñar. Raiders, Nelson Agholor. Nelson Agholor es un receptor por ahí de los nuevos 10 millones por temporada. La verdad es que no es tan necesario en San Francisco, sobre todo por el dinero que nos costaría. Águilas, Deshaun Jackson y Jason Peters. Un receptor que por ahí de 2017 me habría gustado en San Francisco, pero ya a sus 35 años y con los problemas de actitud que tiene, es mejor verlo pasar. Y Jason Peters ya con 39 años es caro pagarle arriba de 4 millones por temporada. Gigantes, Cameron Fleming y Dion Lewis.
Cameron Fleming es un tackle sólido, pero dudo que los Gigantes lo dejen ir a pesar de sus problemas de dinero. Y Dion Lewis creo que es como Jamichael Hasty y nos sale más barato Hasty. Así que gracias, pero no gracias. El equipo de fútbol de Washington. Brandon Schreff y Ronald Darby. Solo veo esas opciones disponibles, pero ya hablé de ellos en los programas pasados. Vaqueros. Dak Prescott, Sean Lee, Aldon Smith y Joe Looney. Sean Lee como linebacker sería de gran ayuda, pero dudo que quiera estar detrás de Fred Warner. Aldon Smith regresando a San Francisco, honestamente no lo deseo. Ya tuvimos mucho de su mente loca por aquí. Joe Looney sería una buena opción como centro con solo 31 años y poco más de 3 millones en 2021. Podría encajar en San Francisco dependiendo de qué pase con Richburg y Garland. Y pues Dak Prescott no lo dejará ir Jerry Jones, gracias a Dios. Bucaneros. Shaquille Barrett, Levonta Davis, Rob Gronkowski, Ndamukong Suh, Leonard Fournette, Antonio Brown, LeSean McCoy, Ryan Succop y Chris Godwin. ¿Ahora entienden por qué tenía que ser campeón Tampa Bay esta temporada? Los bucaneros tienen arriba de 20 millones en el tope salarial y difícilmente podrán retener a todos estos jugadores. Sin embargo, la mayoría salen de nuestro radar por temas de dinero. Tal vez Antonio Brown, quien estaría por ahí de los 2 millones de dólares, porque Chris Godwin estará por arriba de los 17 millones. Así que si no se quedan en Tampa, irán a todos lados menos a San Francisco. Halcones negros. Todd Gurley y Alex Mack. De Mac ya hablamos y es una excelente opción, pero Todd Gurley formaría un tridente de miedo en San Francisco. Su valor en el mercado está en los 5.5 millones de dólares. Nada descabellado para un rackback que en el sistema de Shanahan podría hacer resurgir su carrera. Panteras. Mike Davis y Kawan Short. Short es un fenómeno como tackle defensivo que definitivamente le diría a Armstead quítate de aquí, pero no va a suceder porque cuesta arriba de 16 millones de dólares. Sin embargo, Mike Davis llama poderosamente mi atención, toda vez que solo tiene 28 años. Su valor es de 3 millones. No sé si lo recuerden, pero ya estuvo en San Francisco y a mí me gustaba cómo lo hacía en el terreno de juego. Incluso formó parte de aquel backfield de Seattle entre 2017 y 2018 que fue el mejor ataque terrestre de la NFL. Creo que a Davis le queda aún mucho gas y regresarlo a San Francisco es una opción que yo no dejaría de lado. Santos. Jared Cook es lo único atractivo como agente libre de Nueva Orleans para mí. Una excelente ala cerrada, pero no se le pagarán 8 millones teniendo a George Kittle. Los Santos tienen muchos problemas de dinero y bueno, además de Nick Easton, de quien ya hablé hace 15 días, no veo más. Sin embargo, los Santos podrían transferir alguna estrella para hacer espacio en el tope salarial, pero eso lo veremos en algunas semanas. Empacadores. Tavon Austin, Will Redmond y Aaron Jones. Austin es un receptor de 31 años que costaría arriba de 1 millón de dólares y en verdad es una muy buena opción como receptor. Redmond, de igual forma, un safety de menos de 1 millón de dólares. Y claro, Aaron Jones, corredor que estará como en 16 millones. Los empacadores tienen muchísimos problemas financieros y además de tal vez dejar ir a estos, por ahí anda Aaron Rodgers, que es otro tema. Pero de todos estos, yo pujaría por Will Redmond. Leones. Marvin Jones, Danny Amendola, Adrian Peterson y Mohamed Sanu. Creo que Amendola, a pesar de tener 36 años, podría hacer lo que Trent Taylor nunca pudo. El problema es que costaría por ahí de 5 millones de dólares en 2021. Osos. Allen Robinson, Mitchell Trubisky y Cordarrelle Patterson. Aquí Allen Robinson es quien definitivamente hace ruido, pero es más que imposible con su valor en el mercado de 20 millones de dólares por temporada. Ni modo, solo espero que no llegue a ningún rival divisional. Vikingos. Antonio Harris, Eric Wilson y Todd Davis. Ninguno en el radar de San Francisco por dinero y por prioridades. Cardenales. Larry Fitzgerald, Kenyan Drake, Corey Peters. Larry Fitzgerald en San Francisco sería de enorme ayuda para el cuerpo de receptores, para Jimmy Garoppolo y para la unidad completa. Con la llegada de Hopkins a Arizona, Fritz ha pasado a segundo plano y en los 49 su experiencia sería de enorme ayuda. El problema es que estaría buscando 11 millones por una temporada y quién sabe si quiera abandonar Arizona. Carneros. Leonard Floyd, Malcolm Brown, Blake Bortles.
Floyd es carísimo y no es prioridad. Malcolm Brown sí es una opción y no muy cara, con 2 millones aproximados para 2021. Pero Blake Bortles sería un buen tercer equipo en San Francisco. Creo que Jimmy G necesita este tipo de competencia y por un valor de arribita de 1 millón para 2021, no lo veo nada descabellado. Halcones Marinos. KJ Wright, Bruce Irving y Jacob Hollister. Lo de Russell Wilson está muy lejos y ni siquiera entra aquí porque no es agente libre. Bruce Irving está arriba de los 5 millones, tiene 34 años y viene de lesión, así que no. Hollister podría ser una opción si es que Juszczyk abandona el equipo, pero KJ Wright es muy tentador. 7 millones por temporada no es poco, pero creo que Wright lo vale. Su más reciente tweet hace pensar en verlo con los Niners. Y esta es mi lista de agentes libres por equipo que considero opciones para los 49 en diversas posiciones. Algunas muy factibles, otras no tanto y otras definitivamente un disparate. Lo cierto es que los 49 deberán nadar con mucho cuidado en este estanque de tiburones buscando morder a su siguiente presa. Soltar contratos excesivos es lo que nos tiene en esta posición y yo espero que no se repitan los errores del pasado. Para mí la prioridad es mantener a nuestros agentes libres en el equipo, sobre todo a los que ya he mencionado, y después ya vemos qué podría llegar con el espacio que se haga entre otros jugadores desechados, agentes libres y contratos reestructurados. Así que esperemos pacientes todos estos movimientos. Por lo pronto, en estos últimos tres videos les he dejado mi visión y un panorama de cómo y con quiénes se podría reforzar el equipo en diferentes escenarios. Nuevamente llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el contenido, regálenme un pulgar arriba. No se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram para estar más en contacto. No se olviden que los lunes es el podcast, los jueves el Canal 49 y ahora los sábados mis simulaciones en Madden. Ya saben que escucho todas sus sugerencias para saber contra quién me voy a enfrentar cada semana. Les mando un abrazo a todos, síganse cuidando. Ya pronto nos veremos. Sigan las indicaciones. Les mando mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners!